Aquí seguimos un nuevo video, ¿verdad? Vemos a las muchachas que ya están preparando el almuerzo. Ya están torteando, ¿verdad, muchachas? Bueno, pues vemos a Abigail que está ahorita torteando y Iris está meneando la sopa. ¿Y eso qué es? Mire, esta es la parte de la vaca. Es la gordura de la Iris. Mejor lo mete, dije. Mejor la cuestión de gordura. Mejor la gordura, digo. Pues sí, no, como ella lo está sacando la gordura, claro. Entonces es la gordura de la Silvia, sí. De la Iris. Sí, chica, soy de la Iris. ¿Dónde tenemos gordura? ¿Dónde gordura, mi vida? Hay que ir a buscarla. Ahí le echó la olla. Sí, ya le echó. Bueno, muchachos, y aquí, por si quieren llorar, aquí pueden venirse, ¿verdad? Ah, sí, la Iris, castigo que me pone cada ¿qué vez que castigo es eso? Con esta mentira lo venimos para acá y lo podemos ayudar. Cabal. No, es que yo creo que hicieron eso, pero es porque ustedes quieren llorar y para meter al juego que él tiene la culpa. Sí. Es que miren, pues. Como nos han abandonado, ¿verdad? Entonces estamos sentimentales. No, pues sí. Ahorita estamos viendo a las muchachas que están llorando. Aquí puede poner la otra. Sí. Qué decepción, Abigail. Ay, sí, usted. Ya casi ya le salen las lágrimas a Abigail. Ay, ya casi. Usted no me vio cuando estaba llorando, ¿va, Iris? En ese momento hubiera venido pues, yo. Se lo perdió lo mejor. Se está acordando de un amor viajero, un amor prohibido. No hable de eso. Uy, ahí tiene secretos. ¿Qué es esta mujer? No, pues ya vemos que allí tiene unos secretos, Abigail. Ya le estoy conociendo ya. Solamente se hace en silencio usted. Va, silencio pues. Silencio en la sala. Ajá, no, que cuente, va, nosotros no vamos a decir nada. Aquí entre secreto, aquí entre amigas. Pues sí, aquí entre amigas. Aquí relax, de aquí no sale nada. De aquí de la cocina no va a salir ese secreto. No, va a salir, si es que ella no tiene boca para decir lo que está. Aquí no chale. Cabal. Así es la cosa, dijo. Por eso son secretos. Por eso, ajá. Ni cuando estuviera agonizando no dijera ese secreto. No, nunca. Ese secreto nunca va a salir de mi corazón. Será. ¿No ves que se llega a salvar? ¿Un amor viajero? Alba. No, ah, ya me dijo que sí. ¿Ah? Que se llega a salvar y ya saben el secreto. No. Bueno, eso sí va. Ya después van a andar diciendo, esta me contó el secreto. Por eso no lo digo. Lo guardo en mi corazón y me lo voy a llevar hasta la tumba. No, pues sí, ¿y usted, Pati? ¿Te lo tiene secreto? No, por ahora sí. ¿De amor? Ah, sí, no tenés ningún secreto. Tenía uno escondido, pero me tocó revelarlo. Ay, no, Dios mío, pues no, mala onda. No era cosa que me... Pero es que... O sea, era es cosa que me traumaba a mí, por eso es me... Es que un secreto, uno tiene que tener más de un secreto, y llevárselo hasta la tumba. Por eso se llama secreto, sí, digo usted. Sí, por eso. No, pues sí. Es un secreto de amor. Secreto. Ya le estamos. Pues sí, gente. Nosotros de artistas no lo hacemos. No, pero no así. ¿Y usted, Iri? ¿Secreto? Secreto, secreto. ¿Tiene? Sí, secreto. Y sigue siendo secreto. ¿Cuántos? Solo es uno, dígale. No, es que tiene más. Lo suyo. Tiene más. Adiós. No, es que uno lo conoce cuando tienen más. No, el mío solo es uno. Solo es uno. Sí. Y ese de amor. Ay, amor. Ay, amor. Qué lindo es el amor. Pero cuando es uno es correspondido, ¿va? Pero cuando uno no es correspondido es... triste. Sí. No, okay. Mi secreto es otro asunto. No, pues sí. Ah, pues hasta ahí dejémoslo. Hasta ahí dejémoslo. No, hasta ahí dejémoslo. Ya no me cuente, oiga. Solo porque no quiero saber. Sí, no me cuente. No le voy a decir. No, hasta ahí dejemos el secreto. Pues ya. Ya va a estar la sopa. ¿Quién va a hacer llorar? Uh-huh. Oh, Dios. Nah, yo no creo yo. Eso. Yo sé que alguien le... Se está acordando de algo y por eso está haciendo llorar. Pasado, la sí, llorar. Por eso quiere llorar y está diciendo que el juego es. El juego, es. Dice, sí. Sí, así es.
Es que uno hay que usar astucia, pero. Pues sí. No, a mí el humo me está haciendo. Uh-huh. Y ni está llegando aquí el humo y dije. Ya me ayudó la Alba también, ¿sabes por qué? Sí, ya me voy a poner yo también ahí. Pero es el humo, es mucha. Ah, sí, iba a decir también. Sí, pues sí. Este horno que nos tiene la Iris. Castigo más. Más cruel. ¡Ali! Chaval, así es. ¡Ali! ¿Qué castigo es ese? Hay que decir. Ni vida que pone arroz a Alexia. Bueno, pues ya casi se llegó la hora de almuerzo, ¿verdad? ¿Cómo andas el palo? Ya son las 11:38. Ya casi. Sí. Ah, pues bien, van a salir para cabal. Pues, ¿no van a andar arriba el palo? No, como aquel día que comimos como a la una o a la... Sí. Por ahí así, ¿verdad? El día que fuimos a la montaña. ¿Verdad? A las dos, pues, sí, que comimos. Sí. Como a las dos. La a porque ahí. Iris llegó y cabeza, todavía no íbamos comido y ella... No, así iba repartido comido ya. ¿No va a perder la cadena? Va. No le... ¿Y el candado dónde lo dejó? El candado se el le candado perdió. Invisible. Se le perdió el candado a la Iris. Bien apermazadito le están dejando a Iris ahí. Sí. Bien bonito. Vamos a ver aquí a los muchachos, pa. ¡Ay, sí, terminaron! Mira, todo esto falta para amasarme. Sí, porque ya estoy viendo que bien bonito están dejando ya muchas. Bonito, ¿verdad? Sí. ¿No recuerdas cómo estaba antes? Sí. Sí, de todo así, desde el lado. Antes, diga, después, antes, diga. Después. Así es. Antes y después. Cuando haga mi casa, la voy a porque me ayude, oiga. Bye. Hoy por ti, mañana por mí, dije. Usted se ha dicho oído, ¿verdad? Está cubriendo papá, ¿verdad? Pero la isma, bravo. Benita, ¿quién es el dalma? Dalma. 101. Porque tiene 4 franjas. 101. ¿Sí? De tanto solo uno quedó, por eso 101. Ya va a estar la comida. Cabal. Pregúntale a la esposa sobre la comida. Muchachas, dicen que ya tienen hambre. Abigail. Hola. Que ya tiene hambre, dice Samuel. ¿Qué hay más? ¿Se quiere comer? Vaya, hay masa, dice. Hay masa. Para todos los que tienen hambre, aquí hay masa. Ya no me va a mandar. No, es que hoy lo va a dejar aguantar hambre, Abigail. Pues sí. Hay que aguantar hambre ellos ahorita. Así que delgacen. Por eso. Es que muy gorditos están. ¿A quién vamos a decir? Ya usé esa más. Samuel, ¿qué silencio tan grande? Ay, qué silencio. Qué silencio. Oye, no lo hizo llorar el humo. Bueno, ya fue un ratito que le llegó. Ah, sí, ese ratito fue cuando se acordó de alguien. Y por eso nada, fue. Que nada que ver, dijo. No, en este detalle, nada que ver. Nada que ver. En este detalle. Nada que ver, dijo. ¿Quiere después decir, va a creer? Sí. Y nosotros que somos como una tumba. Ah, pues sí, nosotros no decimos nada. No, Dios mío. Era tapada. No. ¿Qué ¿Qué le quiso decir, Iris? A ver, usted. ¿A qué le quiso decir la Pati? Que nosotros somos una tumba destapada, ¿lo quiere decirme? El que quiera conversar conmigo que lo haga, yo soy sacerdote y no sale. Y no sale lo que me dicen, digo. No, en el mismo instante no, Dios. Confesión no va a salir. No, pero si es secreto que puedes contar, ahí sí, Dios. Ahí sí. Cabal, es que a mí me pueden decir secretos de padre, privacidad, dijo. Y secretos quiero, que pueden. Quiero contar algo, pero padre, un secreto padre, de confesión. Me caí ahí después, ¿verdad? Vamos a decir. Levantes, hija, le voy a decir yo. Vaya a buscar a usted, acá no va a hallar. Eso sí. Ya van a terminar esa guacalada. Ya, ya vamos a ver. Porque como este repollo. Cachi, cachi, hijo. Hay que hablarle a Samuel que lo venga a bajar. Patrón, necesitamos Samuel, de su ayuda. Vaya.
Valo la olla. Vaya, para todos los que tienen hambre, dicen que vengan aquí. Abajo la cacerola. Ajá. Digo, la olla. Solo uno o dos. Solo usted. Yo no creo que lo tome. No creo yo que me la levante. Sale, sale. ¿A dónde lo ponga? Ey, qué rico es. Ahí donde está esa cacerola. Pan francés. Ya te vi aquí a los frijoles y por el amor de Dios. ¿A dónde la pongo? Ahí. Ah, mire, la Iris. La Iris ya llevaba los frijoles peligrosos. Aquí es peligro, dijo. Por allí, porque no me dejé que estar en la punta. Vaya la sopa, amor. Vaya. Iris, ¿quién tiene hambre? Dile, si quiere que yo tenga frijolitas así todos los días, tráigame frijol, dígame. Vemos aquí, ya. Esto es el almuerzo. Yo le traigo a usted, yo le traigo. Qué rico, mira eso. Sí, para que sí, está rico. Sí.